Hola, 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 ya. Bien, empezamos. Bien, hoy día 23 de marzo, ¿no? Rápido, volando hacia ahí del mes. Ya, ayer era 22 de marzo y ayer se celebró el Día del Agua, ¿no? Algo muy importante que reconocer es que el agua es un elemento muy importante, ¿no? En nuestro quehacer, en nuestra vida, ¿no? Es más, todo nuestro cuerpo, la mayor parte, el 70% casi es agua, ¿no? Imagínate, el planeta, la mayor parte del planeta es agua. Todo es agua. Y como tal, ¿no? Tenemos que reconocer que el agua es muy importante en nuestra vida. Y sobre todo el agua potable, ¿no? El agua que se puede tomar. Si bien es cierto, el agua del mar no se puede tomar, pero también es importante para nuestra existencia. Imagínense que en el futuro ya no va a ser la guerra por petróleo ni por oro, sino por agua, ¿no? Los países se van a tratar de sacar de juicio, ¿no? El agua, ¿no? El agua va a ser un tema muy importante de discusión, ¿no? Porque hay países, ¿no? En la tierra, ¿no? Que no tienen agua. Por ejemplo, en el Medio Oriente, para que tengan en cuenta, una botella de agua, ¿no? Cuesta más que un galón de gasolina, ¿no? Es increíble, ¿no? El agua es tan caro porque ahí no tienen agua, todo lo importan el agua, ¿no? Traen de otros países el agua. Nosotros acá tenemos bastante agua, ¿no? A veces hasta despreciamos el agua, a veces hasta desperdiciamos el agua. En otros países la cuidan, ¿no? Como si fuera oro, porque el agua no hay, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, ¿ya? Mientras nosotros estamos en abundancia de agua por ahora, en otros países no tienen agua, ¿ya? Por eso la diferencia de costos para que tengan en cuenta, ¿no? ¿Cómo puede ser que una botella de agua cueste más que la gasolina, ¿no? Increíble, ¿no? Bien, primero de secundaria. Hoy día, antes de empezar, vamos a agradecer al Ser Supremo, ¿ya? Y para ello necesito que todos ustedes me acompañen. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, Dios mío, bendícenos todo el día, protégenos de todo mal, haz que en nuestros hogares reine la paz y nunca nos falte salud, trabajo y amor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, gracias por todo lo que nos ofreces, por todo lo que nos das. Te pediríamos, por favor, que ayudes a los enfermos que están en los hospitales, a todas las personas que padecen algún mal, dales fortaleza, esperanza y fuerzas para que salgan adelante. Gracias por todo ello, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya hemos agradecido a nuestro Ser Supremo, a Dios. Enseguida tenemos el tema. Hoy día vamos a conocer un poco de Prezi. De repente por ahí algunos no han escuchado. Para algunos es una palabra nueva. Prezi, ¿qué será Prezi? Entonces vamos a conocer hoy día qué cosa es Prezi. Pero para conocer necesitamos construir nuestro tema, ¿no? Pero antes de construir vamos a pasar al valor del mes, ¿no? Nuestro valor del mes también es importante, ¿no? Veo que todos han entrado puntualmente, no hay nadie que haya entrado tarde, ¿no? Entonces, este salón es puntual. Entonces, felicitaciones a todos ustedes por la puntualidad. Pero, sin embargo, voy a compartir siempre, ¿no? ¿No? Es bueno compartir el valor, ¿ya? Puntualidad. La puntualidad es la disciplina de cumplir con los compromisos contraídos, en el tiempo y las condiciones fijadas. Lo mismo estar a tiempo para una cita de trabajo, una reunión de amigos, una junta en la oficina, que entregar tareas, realizar pagos o terminar proyectos. Como toda disciplina, requiere de esfuerzo y muy especialmente de orden,
pues este nos permite organizarnos de tal manera que cada punto se vaya cumpliendo de acuerdo a lo establecido. Desgraciadamente, la impuntualidad se ha vuelto parte de nuestra cultura. Eso significa que valoramos muy poco el tiempo y las actividades de los demás. Incluso es muy común comprometernos con algún trabajo en determinado tiempo, sabiendo de antemano que no va a ser posible cumplirlo. Y vemos como algo normal que el pago no salga el día estipulado, que el evento empiece una hora después y que esperemos un buen rato antes de que nos atiendan. Y en vez de buscar medidas que cambien nuestra actitud para retomar este valor, hemos creado la nueva cultura de la prórroga. Esto lo único que ocasiona es más desorden e inconformidad en quienes sí son puntuales. Y en vez de dar incentivos a estos, lo hacemos con quienes no lo son, consiguiendo con esto que quien es impuntual lo haga de manera frecuente y quien no, pues lo empiece a hacer. La puntualidad no puede, como es muy común que suceda, estar supeditada a mis intereses. Tan puntual tengo que ser en entregar mi tarea como en llegar al estadio para ver un partido. Tampoco tiene que ver la relación que tengamos con la gente. No podemos ser puntuales con quien no conocemos y ser impuntuales con nuestros amigos por una situación de confianza. En una época en la que mucho dependemos de otros para diversos procesos de producción, la impuntualidad de uno puede desencadenar una serie de contratiempos causados por pérdidas de energía, de recursos y por lo tanto de economía. A veces la puntualidad, en vez de ser vista como una virtud, la vemos como una exageración. Y pareciera que aquel que es puntual vive fuera de las reglas y es tachado de intolerante. Debemos entender que toda persona es merecedora de nuestro respeto, sin importar su edad, su condición social o su jerarquía. Y la puntualidad es una condición básica de respeto y un signo de buena educación. A ver, ha estado escribiendo, haciendo otra cosa, Jeffrey Mejía. A ver, Jeffrey Mejía. ¿Qué has entendido sobre la puntualidad? Rápido, pues, hijo. A ver, Andrea. Dame la respuesta ganadora. Es algo que debemos respetar y no hacer esperar la experiencia, que es algo valioso. Y a la hora de no respetar el tiempo, perdemos muchos tiempos y lo vemos como algo innecesario. Muy bien. Sabemos que ahora la puntualidad se ha convertido como si fuera, pues, un antivalor, ¿no? Al contrario, debería ser, ¿no? Porque mira, el que llega puntual lo ven raro, ¿no? Mire, se llegó temprano, seguro sobón, ¿no? Seguro algo tiene, ¿no? ¿Por qué llegó temprano? Están criticando porque llegó temprano. Pero al que llega tarde, normal, ¿no? Uy, al fin llegaste. Pensaba que no ibas a venir. Pero ya llegaste, pues. En fin, media hora después, pero ya llegaste, ¿no? Y luego, cuando están por llegar, llaman por teléfono, ¿no? Tienen una cita a las 8, llaman por teléfono. 8 en punto están llamando por teléfono. Ya estoy llegando. ¿Pero dónde estás? Sí, pero ya estoy llegando. Ya estoy llegando. ¿Pero dónde estás? Que no te veo. Pero ya estoy llegando. Te estoy diciendo que estoy llegando. Llegan 8:20, ¿no? 8:15. Después de 15, 20 minutos. Entonces, ese tipo de cosas se ha vuelto común, ¿no? Y lo que no debería ser, ¿no? Por ejemplo, en Japón, 8 en punto es 8 en punto. No existe más luego. No existe... estoy llegando, no existe, son tan disciplinados los japoneses, que son tan puntuales, disciplinados, que la hora es la hora. En el Perú, pues, un presidente inauguró una famosa frase, ¿no? Hora cabana, ¿no? Un presidente de la nación, jóvenes, ¿no? Que nosotros hemos elegido, era tardón en todo.
Citaba a los periodistas a las 9 y se aparecía a las 11. Y a veces borracho. A veces tenía que inaugurar una obra. Citaba a todos, ¿no? Los invitados, la banda, los chicos, los educados, todos. Las 7 en punto, se aparecía a las 9. Y ¿sabes qué decía? No, pues es la hora cabana, dice, ¿no? Entonces, un presidente que llega tarde, que siempre es indisciplinado, pues imagínate, ¿no? En un país donde necesitamos valores, es inaudito, ¿no? Es algo para imperdonable. Entonces, chicos, ustedes que están recién educándose, tienen que aprender que este valor, ¿no? Tiene que tener grabado en su mente, en su chip, que ustedes siempre tienen que ser puntuales, ¿ya? Entonces, no quiero por ahí que algún alumno se aparezca pues en la clase 5 o 10 minutos después, ¿no? Y diga, que me acepte, por favor, ¿no? Bueno, puede ser una vez, ¿no? De repente algún problema, pero casi siempre, no, pues, ¿no? Bien, continuamos entonces. Ya tenemos Prezi en la pantalla o en la pizarra del profesor. Y vamos a aprender a partir de este objeto. En la ventana tenemos una imagen. A ver, ¿qué observas en la imagen, Carla? ¿Qué imagen observas ahí en la pantallita? ¿Qué te lleva en mente esa imagen? ¿Algo? Tú que ya llevaste ya PowerPoint, ya llevaste Word, ya llevaste Excel, todo eso. Es cita. ¿Qué parece? Nada. A ver, Nicole. ¿Qué parece eso? A ver, ¿qué parece? Ah, ¿qué parece? A ver, ayúdame, Buenillos. ¿Qué se parece esa pantalla? A ver, dueña, Zulka. ¿A qué se parece esa imagen? A la pantalla de PowerPoint. Ah, se parece a PowerPoint. Hay diferentes carpetas o espacios para diapositivas, trabajar. Exacto. ¿Mm? Diapositivas, ¿no? Se parece a PowerPoint, ¿no? Esa ventana se parece a PowerPoint. ¿No? Y podríamos decir que son diapositivas, ¿no? Que son diapositivas para una presentación, ¿no? Y la mayoría de los profesores lo utilizan cuando hacen las clases, utilizan PowerPoint. Correcto. Entonces, esa ventanita me parece familiar, ¿no? Yo alguna vez la he visto eso, ¿no, profesor? Parece PowerPoint, pero no es PowerPoint. Es un programa diferente a PowerPoint. Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Entonces, chicos, necesitamos que ustedes entiendan que no solo es PowerPoint, no solo es Word, no solo es Excel. Hay muchas, pero muchas aplicaciones que se parecen y podemos tener en cuenta. Entonces necesitamos que ustedes se acomoden a la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Esas tecnologías se llaman TIC, ¿no? Entonces, esa tecnología nosotros la vamos a usar, ¿no? Siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura. Y ustedes que viven pues en una tecnología digital lo saben más que nosotros, ¿no? Entonces vamos a continuar y acá tenemos Prezi, ¿no? ¿Y qué vamos a aprender hoy día? Las características del programa Prezi, ¿no? Y alguien dirá, pues, pero Prezi, ¿por qué, profesor? ¿Y de dónde sale eso? Prezi salió, ¿no? De una cultura online, ¿no? Alguien que pues estaba en apuros, ¿no? Y no tenía PowerPoint, no tenía nada y quería hacer una multimedia.
Entonces dijo, a ver, voy a buscar una alternativa en internet, ¿no? En internet debe haber una alternativa. Entonces encontró Prezi, ¿no? Alguien interesante, alguien inteligente creó Prezi para hacer, ¿no? ¿No? Presentaciones, ¿no? ¿No? Dinámicas, interactivas, innovadoras, con imágenes, con efectos virtuales, por supuesto. Y todo eso en línea. ¿Qué significa en línea? En internet. O sea, ¿qué significa eso? Que Prezi lo vamos a poder hacer nuestras animaciones, todas nuestras presentaciones, todo en línea, en internet. Y de ahí lo vamos a compartir. Y si queremos, lo descargamos a nuestra computadora y si deseamos, lo hacemos así, de esa manera. Pero para ello tenemos que tener una cuenta, ¿no? Tenemos que tener una cuenta, un Facebook, de repente por ahí una cuenta, un correo, ¿no? Y con esa cuenta vamos a poder optar, ¿no? A Prezi en la versión gratuita, ¿no? Básica. Profesor, ¿hay otras versiones? Sí, hay otras versiones que se pueden pagar, ¿no? Y cuesta, pero te dan más cosas, ¿no? Te brindan más alternativas, más herramientas. Pero en la versión básica te dan lo mínimo, ¿no? Lo básico, ¿no? Es gratis, ¿no? Entonces, chicos, ese es Prezi, ¿no? Es una herramienta que sirve para hacer presentaciones parecidas al PowerPoint. No son iguales, parecidas, pero en línea, ¿ya? En internet. ¿Cómo funciona? ¿No? Prezi funciona como un programa que tiene diapositivas, ¿no? En lugar de ir de diapositiva en diapositiva, o sea, en PowerPoint vas, diapositiva 1, diapositiva 2, diapositiva 3, y así, ¿no? Va yendo diapositiva por diapositiva. Y ustedes van viendo, ¿no? En cada diapositiva que contiene, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita es las diapositivas. Estoy viendo página por página, ¿no? O diapositiva por diapositiva. En lugar de hacer eso, en el programa Prezi, se va de la diapositiva 1, por decir, ¿no? No es diapositiva, ¿no? De la presentación 1, se va a la presentación 5, por ejemplo. Y se va con un efecto así como si estuviera volando, ¿no? Uy, llega al 5. Del 5 se va volando y se va al 3. Y del 3 se va volando y se va al 10. Y del 10 se va volando y va al 2. Y puede hacer eso, ¿no? Y totalmente dinámicas, con giros, con desplazamientos, ¿no? O sea, como si fuera, pues, más que todo, más versátil, ¿no? Más ligero. Entonces, vas a ver la diferencia de usar una diapositiva y usar, pues, la página de Prezi, que no es una diapositiva, sino es como una sábana, ¿no? Como si fuera una sábana. Y dentro de esa sábana, encima de esa sábana, perdón, tú ya empiezas a sobrevolar con la información, ¿no? A navegar, ¿no? Por eso aparece ahí en la sábana. Cada símbolo que ustedes ven es una presentación. Se va de uno en el otro y eso pues podemos configurar nosotros, ¿ya? ¿Cómo podemos viajar de un lugar a otro? Bien, así funciona Prezi, ¿no? ¿Cuál es la función principal de Prezi? La función principal de Prezi es crear presentaciones similares a PowerPoint, pero en línea, ¿ya? En línea. Similar a PowerPoint y a otras, ¿no? Que hay. Hay varias. ¿Cuáles, profesor, que hay en internet? Por ejemplo, PowerPoint, bueno, ya ustedes lo conocen. Canview, ¿no? Que no lo conocen, que también es nuevo. Fountown, también, ¿no? Prezi, que lo van a conocer. MAC, es otro de las herramientas que sirve para hacer presentaciones. Tienen SlideBean también, el Canva, ¿no? Que de repente por ahí han usado algunos, también sirve para hacer presentaciones. En Google también tiene, ¿no? Google también tiene, Google Slides tiene para hacer presentaciones. Entonces, alguien que estaba usando, por ejemplo, en Google para hacer clases, ¿no? Con virtuales, con la herramienta de Google, también tiene para hacer presentaciones. Pero luego serán presentaciones básicas, pues no será como una presentación por tipo PowerPoint que es completa, ¿no? Porque PowerPoint ya es un programa, ¿no? Es un programón, ¿no? A diferencia de las otras, son herramientas simplemente. Pero Prezi ya es un programa, ¿no? Así como PowerPoint. Bien. ¿Se está escuchando, no es cierto? ¿Sí? Xiomara, se escucha, ¿no? Valeriano.
¿Me está escuchando, no? Ya, bien. Te voy a preguntar luego. Ya, bien. Entonces, ¿para qué sirve el programa Prezi? Para hacer presentaciones en línea. Ya, para eso sirve. ¿Qué más? ¿Qué pasos puedo hacer para descargar una presentación? Para visualizarlo, ¿no? Si yo tengo ya, por ejemplo, en Prezi, hice mi presentación y quiero tenerlo en mi computadora, entonces tengo que descargarlo, tengo que bajarlo, como ustedes dicen. Ingresamos a Prezi, ¿no? Iniciamos la sesión, ¿no? Iniciar sesión significa, pues, con tu cuenta, ¿no? Con tu clave, ¿no? Ingresas y vas a encontrar una pestañita que dice Mis Prezis, ¿no? Le das clic ahí y vas a encontrar las presentaciones, ¿no? De esas presentaciones eliges cuál quieres y le das compartir, ¿no? Y después de compartir, descargar, ¿no? Prezi portable. Portable significa llevar de un lugar a otro. Entonces, chicos, es importante que ustedes tengan en cuenta estas alternativas para que ustedes después puedan aplicarlas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se crea una cuenta? Ya. Fácil. Ingresas a la página de Prezi.com. Haz clic en donde dice comienza hoy mismo, ¿no? Y luego entras con una cuenta pública, ¿ya? Gratuita. Luego completa tus datos, ¿no? Ahí vas a completar tus datos en el registro. Te va a pedir tus datos. Y continúas como cuenta gratuita, ¿ya? No vais a poner por nada la que se paga, porque te va a pedir, ¿no? Una cuenta, una tarjeta, pues, ¿no? De pago, ¿no? Y al final, ¿no? De registrar el proceso, ¿no? Ya tienes tu cuenta, ¿cómo se llama? De Prezi. Prezi. Con esa cuenta de Prezi ya tú puedes ingresar y salir de Prezi cuantas veces quieras, pero solo como gratis, ¿ya? No vas a tener, por ejemplo, otras alternativas que de repente más adelante vamos a necesitar, pero no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque tenemos gratuito. ¿Cuánto es lo básico, profesor? Para que tengan en cuenta, pues el más barato creo que es 25 soles mensuales, algo así, ¿no? Si alguien tiene 25 soles mensuales, puede sacar una cuenta de Prezi, ¿no? Bueno, ahora nos toca. Vamos a la actividad para irnos a Prezi, ¿ya? Rapidito nomás. Voy a ver la actividad, a ver si me has entendido. ¿Dónde estás? Acá está la actividad. A ver. Dame 5 ejemplos, dice, de programas que se pueden realizar presentaciones. A ver. 1. A ver, Kenny César Orihuela. ¿Cam? Canvas, muy bien, Canvas. César Orihuela, está bien atento, César Orihuela. Ya, Xiomara. Prezi, pues Xiomara. Otro. Xiomara, Power. PowerPoint. PowerPoint, ya, a ver, desactiva tu audio, ya. Otro. Rodrigo Murillo, otro. De Google, ¿cómo se llama? Google Slide, ¿no? Esa es la herramienta de Google que sirve para hacer diapositivas. Y otro último, a ver, Brigitte Torres, que ha llegado tarde, debe tener una razón de mucho. Canovio, ¿no? Canvas, ya dijimos ya. Y ahí está. Las 5 herramientas que hay más, ¿no? Básicas para hacer presentaciones. Mencione los procedimientos para descargar de Prezi, ¿no? Para descargar de Prezi. Primero, ¿qué decíamos? Ingresa a Prezi, ¿no? A Prezi, ¿no? Prezi.com, ¿cierto? Ya. Luego,
¿qué hacíamos? Ingresamos. Iniciar sesión. Iniciar sesión. Iniciamos sesión, ¿no? Y entramos a Miss Prezi, ¿no? Miss Prezi. Tomamos la presentación que queremos descargar. Claro, luego buscamos, ¿no? La presentación no, que queremos descargar. O buscamos la presentación, ¿no? Supongo que ustedes tienen ahí una presentación que descargar, que han hecho, que se han demorado como 2 días trabajando ahí y quieren tenerlo en su compu, ¿no? Porque eso está en la internet. Lo van a poder compartir, ¿no? Pero está en internet. Luego compartir y descargar. Oh, no. Luego compartir, ¿no? Y de chino. Compartir, ¿no? Y portable, ¿no? Tienen que ponerle portable. Listos, con eso yo ya puedo compartir, ¿no? Puedo descargar el Prezi a mi máquina. ¿Para qué sirve el programa Prezi? ¿Para qué? Para hacer presentaciones. Online. Eso. Online. Ah, muy bien. Domina su léxico. En vez de decir en línea, se dice online, pues, ¿no? ¿Le cambió el término? Sí. ¿Mejoró? Sí, por supuesto. Mejoró bastante. Muy bien, Andreita, ¿no? Andrea, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, Andrea. Ya. Luego dice, ¿cuál es la función principal del programa Prezi? La función principal del programa Prezi es hacer multimedia, ¿no? Hacer multimedia. Multimedia parecido A PowerPoint. Ya, a ver, estoy escribiendo rápido y acá me estoy equivocando. Se escribe así con mayúscula, ¿ya? Así se escribe PowerPoint. Ya. A PowerPoint y otros, ¿no? Bueno, eso sería nuestra actividad del día de hoy. Pequeñita, ¿no? Sencilla, ¿no? Pero lo que me interesa más es que ustedes logren esto, ¿no? Que ingresen al Prezi, ¿no? Mire, esta página ya está ingresada, ¿ya? Y cuando tú ingresas por primera vez, te va a pedir, pues, ¿no? Tu correo, tu clave, ¿no? Y tú le ingresas tu clave y tu correo y te va a llegar a esto, ¿no? Ahí está. Esta es la página, ¿no? De Prezi, ¿no? Es la ventana principal. Acá dice nuevo Prezi, ¿no? Y yo le doy clic acá, ¿ya? Y automáticamente me va a crear, ¿no? Ahí está, ¿ve? Está creando un nuevo Prezi, ¿no? Y me va a preguntar cómo lo quiero, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué forma, no? Ahí está. Está creando Prezi. Se está conectándose al servidor, ¿no? Recuerden que esto todo funciona con internet, ¿no? Si no tienes internet, no puede ser Prezi, ¿ya? Esto es en online. Bueno, y acá lo voy a iniciar Prezi en blanco, ¿ya? Yo puedo elegir entre todas estas, ¿no? Puedo elegir cualquiera. Así como en PowerPoint, puedo elegir. Pero acá voy a hacer una en blanco, ¿ya? Ya está. Ahí está, ¿ven? Ahí está la página en blanco de Prezi, ¿no? Ahí está, a este lado, al lado izquierdo, se supone que de esto deben ser las diapositivas, ¿no? Pero no son diapositivas. Este es como un, como una sábana, ¿no? Bueno, vamos a insertar acá un texto, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, los animales, ¿no? Salvajes, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ahí está, los animales salvajes, ¿no? Le ponemos un título acá, el tamaño, ¿no? Lo que quieras, ¿no? El color, bold, que es negrita, ¿no? Cursiva. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos creado todo el texto, le hemos puesto color, le hemos puesto todo lo que queramos, ¿no? También podemos estirar con esto, ¿eh? Y ahí está. De repente, vamos a crear, ¿no? Acá. Voy a mover esto. Ay, Dios. Ya, no me deja trabajar esto. Ya. Esa barrita. Bien. Voy a mover esta barrita para acá. Acá. Bien. Acá está la primera, por ejemplo, la primera diapositiva, ¿no? Ya tengo una, ¿no? Acá digo, vamos a crear uno más, ¿ya? Ahí está. Una más. Y lo vamos a mover por acá más o menos. Más o menos por acá.
Ya está. Y esto lo vamos a mover para acá, más o menos. Ahí está. Ya. Es como una diapositiva. ¿Ve? Mira, han creado una circunferencia, un marco circular, pero es como una diapositiva. Mira, se comporta como una diapositiva, pero no es una diapositiva. Vuelvo a insistir. Y acá vamos a insertar texto, por ejemplo, ¿no? Vamos a insertar un textito acá. ¿Ya? Acá. Ahí estás. Insertar. Ya, vamos a poner un texto, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poner una imagen, ¿ya? Vamos a meter una imagen. Una imagen que tengo acá en descargas. Por ejemplo, voy a insertar. Ya, voy a insertar el monito, ya acá. Ya está. Voy a crear otro más. Y lo voy a mover por acá. Por acá más o menos. Ya está. Y acá otra vez voy a insertar otra imagen, ¿ya? Voy a insertar, por ejemplo, esta imagen. Ahí está. Dentro del marco, ¿ya? Ahora, chicos, miren. Tengo una. Mira. Tengo dos. ¿Ve cómo se va? ¿Ve? Tengo tres. ¿Y cómo se va? Y acá abajo dice editar ruta. ¿Ya? Le doy hecho, mira. Y cuando dice editar ruta, me dice hacia dónde quieres ir. De la 1. ¿A dónde quieres ir? La 3. ¿No? Y luego te vas al revés, ¿no? A la 1. Ahí está, ¿ve? Ya está. Este es el orden. Ahora presentar. Mira, cuando dice presentar, mira, dice animales salvajes. Ya se acerca. Se va a la siguiente, ¿no? Le vas a otro das, le das otro clic, se va a la siguiente. Mira, qué facilidad para hacer una diapositiva, una presentación súper fácil, ¿no? Muy dinámica. Yo voy volando, mira, me voy volando. Me voy como si tuviera encima, ¿no? Como si estuviera sobrevolando sobre la información. Entonces, esa es la facilidad que te da Prezi, ¿no? Que tú puedes ir de un lugar a otro, ¿eh? Fácil, ¿eh? ¿Eh? Chicos, estoy editando son los animales salvajes. Ah, pa, pa, pa. Imagínate, iba volando uno por uno, por uno, por uno. ¿Y vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer presentaciones muy dinámicas, presentaciones muy agradables, presentaciones que ya va fuera de serio. Ya PowerPoint ya fue ya. Su época de PowerPoint, como que hace 2 años, 3 años ya cumplió su vida, su estatus, su estado de congruencia, porque ya casi nadie usa PowerPoint, ¿no? Todo el mundo usa Prezi, ¿no? La gente profesional, la gente culta, usa bastante Prezi. Bien, chicos, eso fue todo por hoy día, ¿ya? Como les digo, voy a compartir la carpeta Prezi en el grupo. Los que tienen cuenta Gmail, lo pueden descargar a su computadora, ¿ya? Toda la carpeta. Van a compartir, descargan a la computadora, lo instalan, ¿no? Para instalar tienes que quitar internet, ¿ya? Un rato quitas internet. Si es posible, lo desenchufas la internet o quitas el wifi, qué sé yo. Quitas internet y lo instalas. Y va a haber un archivito que vas a tener que copiar a donde has instalado Prezi, porque tienes que craquear, ¿no? Eso se llama craquear. Y si alguien quiere